Pues el día de hoy vamos a informar sobre la pandemia, como lo hacemos los martes, en lo que hemos denominado el pulso de la salud. Nos va a informar el doctor Jorge Alcocer, también el doctor Hugo López-Gatell y Marcelo Ebrard, en el caso de Marcelo, con énfasis en las vacunas que estamos adquiriendo en laboratorios y con el apoyo de gobiernos extranjeros. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer, ahora que llegue. Decirles que ayer por la tarde-noche, esto en tanto llega el doctor Jorge Alcocer, hicimos una evaluación que se les va a presentar el día de hoy. Afortunadamente está reduciéndose el nivel de contagio en todo el país. Esta es una buena noticia que se va a presentar ahora, estado por estado. Desde el principio de la pandemia nos propusimos que no faltaran camas, ventiladores, equipos, medicamentos y personal médico. No vamos a olvidar nunca, siempre vamos a tener presente la destacadísima labor, el humanismo manifiesto de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores del sector salud, porque ha pasado mucho tiempo, es mucha la fatiga y están en sus puestos presentes salvando vidas. Y hay algo que quiero destacar, a pesar de que en algunos casos ha habido necesidad de relevos por largas jornadas, incluso por el cansancio, la falta a veces de medicamentos, no han habido protestas de las enfermeras, de los médicos. Han actuado con una responsabilidad ejemplar. En otros países han habido paros en hospitales, protestas. Esto no quiere decir que aquí en el país no se hayan padecido carencias, sino que el personal médico se entregó de cuerpo y alma a su misión de curar, de sanar, de salvar vidas. Esto es algo extraordinario. Imagínense lo que hubiese significado, además de la tragedia, el acompañamiento con la prensa amarillista, conservadora, contraria
a la transformación, la prensa que quiere mantener el antiguo régimen corrupto, si se hubiesen expresado estas manifestaciones, si hubiese habido protestas. Entonces, ha sido realmente un ejemplo el comportamiento de los trabajadores de la salud en todo sentido. Otra cosa que quiero destacar es que, a pesar de que encontramos el sistema de salud por los suelos, ahora se está hablando de que México producía vacunas, en efecto, se tenía una planta para producir las vacunas y se había avanzado en ese campo y en otros, y llegamos y todo estaba desmantelado por completo, todo el sistema de salud. Imperaba la corrupción, ya lo saben, hospitales inconclusos, negocios en la compra de medicamentos, bueno, falta de médicos, de especialistas, todo esto. Iniciamos todo un plan para levantar el sistema de salud pública en circunstancias muy difíciles. Antes de la pandemia ya andábamos recorriendo los hospitales de todo el país. Antes de la pandemia se decidió crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Antes de la pandemia se decidió incrementar el presupuesto en 40 mil millones de pesos. Pero hay algo que quiero subrayar, que ha pasado desapercibido. Se decidió la gratuidad en los servicios de salud. Y todos los que han sido atendidos en centros de salud, que es la inmensa mayoría, porque son muchísimos más los atendidos en hospitales públicos que en hospitales privados, todos han recibido atención médica gratuita. Eso no sucedía anteriormente. En los institutos de salud, que son de lo mejor que tiene el país, hay gratuidad en atención médica, no solo a enfermos de COVID, sino a todos los enfermos. Nada más quería mencionar sobre estos asuntos que no se toman en consideración cuando se hacen los análisis o se hace la crítica al gobierno en materia de salud. Bueno, ya llegó el doctor Alcocer. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Me da gusto nuevamente saludarlos. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy, con el marco muy preciso de referencia que nos hace el señor presidente en cuanto a la salud de nuestro país, decidimos en el Pulso de la Salud presentarles las curvas epidémicas, los indicadores principales de los 32 estados de México, para dar seguimiento a este segundo brote o segundo acmé, lo más importante de la pandemia. Si está una imagen, por favor. ¿Sí? En esta primera imagen, ustedes podrán ver que son curvas epidémicas a nivel nacional y que recorren todo el año, que recorren el año en que la pandemia ha afectado a nuestro país desde hace un año. Ustedes pueden ver con una señal amarilla que tuvimos dos acmes, dos puntos más altos
que fueron del 12 al 18 de julio de 2020. Este primer brote está representado aquí con una señal amarilla. No, no es este, pero bueno. Era para hacerlo visual, pero si no es esta. ¿Sí? Son dos imágenes que les di al principio, antes de la pandemia. ¿Sí? Bien. Y en segundo lugar van a ver ustedes lo que corresponde al segundo brote, a lo más alto del segundo brote que ha sucedido del 2 al 9 de enero de este año y que está también con señalamiento rojo. La anterior, por favor. Ahí. Ustedes pueden ver, es rojo, es naranja, como ustedes pueden ver. Y de ahí, de este 20, del 2 al 9 de enero, en esa semana, se ha mantenido hacia la baja en la mayor parte de los estados, como va a conducir en su exposición el doctor Hugo López-Gatell. También pueden ver ustedes ahí el punto que está ahí en mayor disminución entre las dos grandes brotes del 13 al 19 de septiembre. Ahí estábamos celebrando nuestras fiestas patrias, pero fue cuando se adquirió el mejor momento dentro de la pandemia. En la siguiente, por favor, y desde luego en esto presentamos la hospitalización. No es el único, pero es uno de los indicadores que más seguimiento se le da a nivel nacional y podemos ver a nivel nacional y en forma semanal una muestra que el 26 de julio, en amarillo nuevamente, que está hacia la extrema izquierda, tenemos una primer carga de máxima ocupación hospitalaria de 18,258 camas y precisamente el 26 de julio de 2020 se logró esta mayor necesidad. Para que en la segunda oleada o la segunda exposición mayor de los casos y de la utilización de camas, vemos cómo 26,952 fueron el total de hospitalizados, esto en el día en particular, el 26 de enero. Y también tenemos, si ustedes ven en la parte con la señal verde, una mayor disminución que se sucedió entre las dos máximas cargas hospitalarias, que fue el 2 de octubre, donde estaban hospitalizados 9,942. En este contexto, vamos a presentar, les va a presentar el doctor Hugo López-Gatell, qué ha sucedido precisamente donde la curva tanto de hospitalización como de los casos activos va hacia abajo y que es en lo que estamos empezando este año y claramente define esa tendencia, la cual no nos debe dar confianza, sino seguridad de que nuestras medidas de distanciamiento, nuestras medidas de autocuidado y, desde luego, el seguimiento de lo que conduce en cuanto al cuidado personal, lo que hemos aprendido durante este largo año, un año con muchas tristezas, pero también con mucha fortaleza que la población mexicana ha podido encarar y que seguiremos adelante con la esperanza de las vacunas que también serán comentadas a posteriori rápidamente por el doctor Hugo López-Gatell y desde luego por el canciller. Muchas gracias. Un gusto, secretario. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar, como hacemos los martes del Pulso de la Salud, el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México. Vamos a presentar de manera sintética el informe técnico que tenemos más reciente, que es el de ayer por la tarde, y enseguida un recorrido panorámico por las 32 entidades federativas. Aquí vemos lo que comentábamos, una muy buena noticia que ya habíamos dado el martes pasado cuando abrimos la semana con una reducción de menos 20%. Ahora, para el cambio entre la semana 3 a la semana 4, en este momento vivimos la semana 6, tenemos un cambio de menos 33% al inicio de la semana, que como suele ocurrir se va reduciendo y en este caso hoy martes presentamos menos 32%. Seguramente al final de la semana será de menor tamaño, pero seguirá un cambio a la baja muy importante que ya sugiere una tendencia de cambio hacia la baja. Como decimos siempre y que quede
perfectamente claro, esto no es garantía alguna. En epidemiología no hay ninguna garantía de que las cosas van a seguir un curso, lo que hay es una observación continua del proceso y se puede anticipar algunas tendencias. Pero igual que ha ocurrido con la epidemia en todos los países del mundo, nadie está exento de que pudiera haber un rebrote. Pero cuando existe una buena noticia, hay que identificar porque es un cambio positivo que corresponde con lo que hemos ido identificando continuamente. También corresponde, desde luego, con lo que dijimos desde hace casi un año, que íbamos a tener una epidemia larga, llegaríamos a octubre y tendríamos un repunte, puesto que es la temporada de los virus respiratorios, conocida como la temporada de influenza, y es esperable que este virus también tenga ese comportamiento. Esto aplica para todo el hemisferio norte, todos los países del hemisferio norte. Entre octubre y marzo del siguiente año tenemos un incremento de los casos de enfermedad respiratoria y por eso sabíamos que empezando octubre de 2020 empezaría a subir, hasta llegar a un punto intermedio previo a el mes de marzo, en donde empezaría a bajar. Esto es lo que está ocurriendo, no es ninguna sorpresa, corresponde con las predicciones que hicimos desde el año pasado. Tenemos hoy más vacunados que casos activos y esto ya es positivo. Hoy tenemos personas vacunadas que han completado, 79.429 personas han completado su esquema de dos dosis y en cambio tenemos 65.789 personas que tienen activamente COVID en este momento y que representan 3%. Ha habido un descenso también en el porcentaje de personas que tienen enfermedad activa con respecto al conjunto de los casos acumulados registrados, donde los demás 97% ya no son casos porque han resuelto la enfermedad en su gran mayoría, desde luego sin dejar de reconocer que han existido lamentables pérdidas de vida por un virus tan letal como este. La siguiente. Esta es la tendencia que acaba de presentar el doctor Alcocer sobre la ocupación hospitalaria y se puede ver que es consistente con la ocurrencia de casos. Tuvimos un punto máximo al final de julio del año pasado, descendió, empezó a subir en octubre y también, al igual que los casos, empieza a reducirse la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos 49% de ocupación a nivel nacional y en la siguiente diapositiva vemos, como lo hemos ido identificando en forma diaria, esta es información en tiempo real, actualizada cada 24 horas, que tenemos esta reducción de un punto porcentual que se suma a reducciones previas que han venido ocurriendo en los últimos 9 días. La siguiente. También en las camas con ventilador, solamente una entidad federativa, que es la Ciudad de México, tienen ocupaciones superiores al 70%. El resto tiene 6 de ellas ocupaciones menores al 70%, pero mayores al 50%, y 25 menores al 50%. La siguiente. Esto me lo voy a saltar, es una actualización del panorama internacional que ayer presentamos a detalle para que siempre tengamos la perspectiva de que esto es una pandemia, tengamos claro que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país y que en la medida en que permanezcan las epidemias activas en el resto del mundo, desde luego todos los países estamos en riesgo de repuntes, rebrotes o exacerbaciones de la epidemia. Finalmente, el componente de vacunación, antes de ver las curvas estatales, ayer vacunamos 4.303 personas. En este momento, en la siguiente vemos la acumulación de dosis ya aplicadas, que son 718.820 y estas corresponden a 79.429 segundas dosis. Esto es 13% de las personas ya tienen el esquema completo. Recordar que el plan de vacunación contra COVID, que fue presentado aquí el 8 de diciembre del año pasado, tiene fases claramente definidas y la primera está dirigida a personal de salud, no solamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales, tanto del sector público como del privado, en atención hospitalaria, comunitaria y prehospitalaria, que están siendo vacunadas porque tienen el contacto más directo con personas enfermas de COVID-19. Enseguida se incluirán a las personas adultas mayores y en la siguiente podemos ver que estamos ya terminando el paquete más reciente con las segundas dosis para estas personas. La siguiente.
75% del paquete más reciente de 219.375 dosis que llegaron el 19 de enero está terminándose. La velocidad que se sigue en este momento depende de la aplicación de las primeras dosis y también hemos hecho público desde el viernes pasado cuando recibimos comunicación de Pfizer de que desafortunadamente no se podría cumplir lo que solicitó el presidente López Obrador en la medida en que existen regulaciones nuevas establecidas el 29 de enero en la Unión Europea que restan el margen de maniobra de Pfizer, no se pudo adelantar la recepción al 8 o 10 de febrero. Y como consecuencia de ello, adaptamos el calendario de la segunda dosis de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro Grupo Técnico Asesor de Vacunación, que contemplan la posibilidad de que vayamos hasta el día 35 en vez del día 21. Esto es muy importante que quede claro que esto fue debidamente planeado en respuesta a una situación externa y que hay total certidumbre de que se recibirán las segundas dosis. A nuestras compañeras y compañeros del sector salud que tienen todavía esta inquietud, por favor, tomen nota de que les llegarán las segundas dosis, pero este calendario fue adaptado en respuesta a las circunstancias. Ya nos ha confirmado Pfizer también ayer en una carta dirigida al presidente que llegarán las vacunas próximamente, 490.400 llegarán el 15 de febrero y estas serán aplicadas con la misma celeridad que se están aplicando todas. La siguiente. Respecto a los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, le damos un monitoreo muy importante con mucha sensibilidad. Sensibilidad es un término técnico que se refiere a la capacidad de detección y obviamente con esta extrema sensibilidad detectamos mayormente eventos leves. Afortunadamente solo 0.6% son eventos de gravedad y ayer fueron reclasificados con información documental de los expedientes por parte del comité específico designado para esto. Y en vez de 47 que teníamos registrados, se ha dictaminado que 36 cumplen las características de ser eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Representan 0.6% de los eventos ocurridos. Esto es todo. Vamos a ver de manera panorámica las curvas estatales. La idea básica es 24 de 32 entidades federativas, 24 de 32 tienen al menos 2 semanas de reducción de la intensidad de la epidemia, de reducción tanto de la ocurrencia de nuevos casos como de defunciones, como de hospitalización, 24 de 32. Vamos a verla panorámicamente, ya no explico cuál es la mecánica, ustedes la conocen, la presentamos cada martes desde al menos hace 3 o 4 meses. La siguiente. Aquí está la curva epidémica que presentó el secretario de Salud, donde se ve el trazo general de los casos estimados para el nivel nacional. La siguiente nos muestra lo mismo, pero para las defunciones, y noten ustedes lo que hemos explicado varias veces, las defunciones tienen un desfase de 2 semanas, a veces hasta 3, respecto a la ocurrencia de casos. ¿Cuál es la razón? Que es el tiempo promedio de hospitalización de personas que están en condición grave, que desde luego, muy desafortunadamente, pero es una realidad, son quienes tienen la mayor probabilidad de morir. El resto, que son 20% hospitalizadas, 80% de los casos tienen una enfermedad leve que les permite estar en domicilio. La siguiente. Y finalmente, esta es la gráfica de hospitalización. Entonces, acabamos de presentar por el nivel nacional casos estimados, defunciones en la curva verde y aquí hospitalización. Y las tres curvas son arriba la suma de hospitalizados en camas generales y de camas de terapia intensiva. Y abajo, la curva roja, hospitalización en camas generales, y la curva de color turquesa, hospitalización en unidades que tienen ventilador. Misma lógica para las 32 entidades federativas, vamos a verlas de manera panorámica. Aguascalientes. En Aguascalientes, aunque hay un descenso de una semana, todavía no hay una tendencia clara. Se considera que estamos en expectativa de declarar si existe ya una tendencia sostenida de reducción. La siguiente.
La hospitalización todavía es inconstante, existen subidas y bajadas en cuanto al uso de los hospitales que corresponden con la intensidad epidémica. La siguiente. Baja California sí tiene una tendencia clara de reducción de más de 5 semanas y esto ya es muy alentador. Baja California es una de las entidades que tuvo los primeros impactos de la epidemia y en este momento tiene una buena tendencia de reducción. La siguiente. Se ve consistentemente porque su hospitalización también va a la baja. La siguiente. Baja California Sur tiene apenas una semana de reducción y había tenido una tendencia de incremento de varias semanas, por lo tanto, tampoco consideramos todavía que esté en una tendencia sostenida de reducción. La siguiente. Y su hospitalización también es apenas muy reciente que empieza a tener cambios posiblemente hacia la baja. La siguiente. Campeche está recuperando su tendencia de buen control. Recordar que pasó del semáforo verde al semáforo amarillo, pero ahora ya lleva 3 semanas que tiene una tendencia de reducción y dado que tiene mínima transmisión, es muy probable que entre nuevamente en los parámetros correspondientes al semáforo verde, quizá no en esta quincena que sigue, pero posiblemente en la próxima. La siguiente. La hospitalización también se ha mantenido con mínima ocupación. Vean ustedes, hay 0% de cambio para camas de uso general, pero tiene 4% de incremento, perdón, de ocupación y 6% de ocupación con una reducción de 2 puntos porcentuales en las camas de ventilador. La siguiente. Chiapas también, comportamiento muy semejante al de Campeche, excepto con este muy notorio cambio brusco que ocurrió en la tendencia epidémica. Y tenemos 3 semanas de reducción que ya son sugerentes de una tendencia nuevamente hacia el control. Lo mismo, la siguiente se ve en su hospitalización y en la siguiente vemos el estado de Chihuahua. Misma tendencia, tuvo un cambio súbito también después de tener un incremento grande, se ha mantenido muy en control y nuevamente recupera una tendencia a la baja. La siguiente, hospitalización consistentemente a la baja, Ciudad de México, la siguiente. Aquí vemos en la Ciudad de México, y esto es también muy alentador, 3 semanas consecutivas de reducción, con una intensidad de reducción muy semejante a lo que ocurre a nivel nacional. Verán ustedes que Ciudad de México, Jalisco, son las entidades federativas que por su tamaño poblacional contribuyen mayormente a la reducción nacional. Lo mismo el Estado de México, que sigue un patrón semejante a este. La siguiente, igualmente hospitalizaciones, tiene ya una tendencia al menos de 12 días de reducción en la ocupación hospitalaria y eso también impacta positivamente sobre la tendencia nacional. La siguiente. En Coahuila vemos algunos cambios que son alentadores, 3 semanas de reducción, pero como Coahuila había tenido subidas y bajadas, también queremos ser expectantes respecto a cuál es la tendencia general en Coahuila. Sin embargo, sí son 3 semanas consecutivas de reducción, la siguiente, que son consistentes con una reducción también sostenida de la ocupación hospitalaria por más de 18 días. La siguiente. Colima, apenas 2 semanas de reducción, muy semejante el patrón de distribución de los casos en el tiempo que el de Coahuila y también somos expectantes, pero definitivamente tiene 3 semanas de reducción sostenida. La siguiente, consistente es con una reducción de la hospitalización también por más de una quincena. La siguiente, Durango sí tiene una tendencia general hacia la baja, tuvo un pequeño repunte hace un mes y medio, pero ahora ya tiene 3 semanas de reducción, es otro de los 24 estados que está en reducción. La siguiente coincide con su ocupación hospitalaria, en la que por más de 20 días también tiene reducción y con una ocupación moderada del 30%. La siguiente, Estado de México, como ya comentamos, muy semejante a Ciudad de México, por razones obvias, es la zona conurbada del Valle de México y tenemos estas 2 semanas consecutivas de reducción que apuntan hacia una tendencia sostenida, dado el comportamiento general que tiene también las defunciones, la siguiente, y la hospitalización, la siguiente. Guanajuato, 3 semanas de reducción, consistente, la siguiente, también con la hospitalización que va a la baja, la siguiente. Guerrero, apenas son 2 semanas de reducción. Guerrero había pasado del semáforo naranja al semáforo rojo y también cuando eso ocurre preferimos ser expectantes y no tener total certidumbre de que va a la baja, cuando ha habido un cambio reciente del semáforo hacia arriba. La siguiente, y la hospitalización todavía no baja de una manera muy clara en Guerrero después de un periodo sostenido de aumento. La siguiente.
Hidalgo, en cambio, tiene un patrón muy semejante al de la Ciudad de México, muy semejante al del Estado de México, y recuerden el concepto de megalópolis, las 7 entidades federativas del centro de la República tienen un comportamiento epidémico sincrónico, porque comparten población, hay una gran movilidad entre las personas, de las personas entre estas entidades federativas. La siguiente, la hospitalización en Hidalgo va a la baja, esto es también positivo, Hidalgo llegó a ser el cuarto entidad federativa en ocupación hospitalaria, pero ya va a la baja y tiene menos del 70%. La siguiente, Jalisco, 3 semanas consecutivas de reducción. Jalisco, con población de tamaño importante, es contribuyente a la curva nacional. La siguiente. Y la hospitalización en Jalisco también va con tendencia de reducción. La siguiente. En Michoacán, 2 semanas consecutivas de reducción, una para las defunciones. La siguiente. Y la hospitalización apenas empieza a tener un cambio hacia la baja. Vamos a esperar, pero ya tiene una tendencia que apunta a ser sostenida, dado que el semáforo epidémico en Michoacán se había mantenido estable. La siguiente. Morelos no, y queremos destacarlo, Morelos tiene una tendencia preocupante hacia la alza. Vean ustedes, es obvia, no hay manera de confundirse, ha sido una tendencia de más de 7 semanas, 8 prácticamente, de una tendencia de ascenso que preocupa mucho, porque aunque es un estado pequeño, tiene una muy limitada capacidad hospitalaria y puede haber un riesgo importante de sobresaturación. Afortunadamente, su vecindad con la Ciudad de México, e incluso con el Estado de México y con Puebla, le ha ayudado a descargar la demanda hospitalaria, pero es muy importante que en Morelos se ejerzan acciones vigorosas de salud pública, de reducción de la movilidad, las que corresponden al semáforo epidémico, y que se limite el uso de espacios públicos, induciendo que las entidades que administran los espacios públicos las cierren temporalmente. Es muy importante. Y Morelos está en semáforo rojo ya por un mes completo. Urge hacer esta acción en Morelos. La siguiente. La hospitalización va con tendencia a la alza y vean ustedes, camas generales en 78%. Grave peligro de que llegue a sobresaturación el estado de Morelos. La siguiente. Nayarit, una semana apenas a la baja, historia de semáforo que cambió de naranja a rojo, no tenemos todavía confianza en que sea una tendencia sostenida, aunque es alentador que vaya a la baja. La siguiente, la hospitalización sí tiene una tendencia a la baja de 12 días, pero todavía hay que esperar un poco a ver si ya se sostiene la reducción en Nayarit. La siguiente. En el estado de Nuevo León tenemos 3 semanas de reducción, muy semejantes a las de Jalisco, muy semejantes a las de Ciudad de México, a las de Hidalgo, a las del Estado de México. Apunta ya una tendencia a la baja, aunque está recientemente en semáforo rojo y necesita tener más semanas de una reducción mayor para estar tranquilos de que ya va completamente a la baja. La siguiente. Y su hospitalización también es muy reciente que empieza a ir a la baja. Esperemos que la próxima semana ya haya una señal más clara de reducción en el estado de Nuevo León. La siguiente. En Oaxaca vamos bien en general, con una tendencia de reducción ya sostenida por 3 semanas también, pero en intensidad más grande. La magnitud de la reducción en Oaxaca es mayor y eso da confianza. Ya ha estado en semáforo naranja. Las defunciones van a la baja. La siguiente nos muestra que la hospitalización todavía tiene un patrón estable y de importante ocupación. Está a la mitad de la ocupación los hospitales de Oaxaca. Entonces, Oaxaca, la preocupación que tenemos es la dispersión geográfica, porque los servicios de salud hospitalarios están mayormente concentrados en el Valle Central y no es fácil para las personas acceder a las unidades hospitalarias. Aunque la tendencia es positiva, no hay que descuidar el control epidémico en el estado de Oaxaca, apegándonos al semáforo epidemiológico. La siguiente. Puebla, 3 semanas consecutivas, megalópolis, mismo patrón que vemos en la megalópolis. Puebla es parte de la megalópolis, mismo patrón que Ciudad de México, que Estado de México, que Hidalgo. La siguiente. Apenas empieza a reducirse la hospitalización. Vamos a esperar, ojalá la tendencia general de la megalópolis influya también en Puebla y vaya a la reducción. La siguiente. Querétaro también a la baja, Querétaro es parte de la megalópolis, mismas 2 o 3 semanas, pero Querétaro recientemente saliendo de, o todavía en semáforo rojo, vamos a ver si sale ya el semáforo rojo, la siguiente, su hospitalización también pocos días de reducción, pero ya la misma tendencia a la baja. La siguiente, Quintana Roo,
todavía no hay una tendencia clara, tuvo varias semanas de aumento y ha tenido subidas y bajadas. Vamos a esperar que Quintana Roo defina ya su tendencia. Está en semáforo naranja y no ha tenido cambios recientes, no ha alcanzado semáforo rojo hace mucho tiempo, la siguiente, y su hospitalización todavía no se ve claramente que vaya a la baja, está estable. Vamos a esperar con Quintana Roo. La siguiente. San Luis Potosí tiene 2 semanas a la baja, 3 prácticamente, si consideramos un cambio pequeño, pero que hubo hace entre la semana 1 y la 2. La siguiente, está en semáforo rojo, su hospitalización empieza a descargarse, se empieza a reducir el uso de camas hospitalarias y esperemos que también sea una tendencia sostenida hacia la baja. La siguiente. Sinaloa, lo mismo, 3 semanas hacia abajo, pero en semáforo naranja y hay consistencia en los casos, en las defunciones, la siguiente, y en la hospitalización. Todavía demasiado próxima, pero ya hay una tendencia más claramente a la baja. La siguiente. Sonora, una tendencia mucho más clara a la baja, son 6 semanas de reducción consecutiva, está en semáforo naranja. La siguiente, las defunciones consistentemente van a la baja y la hospitalización consistentemente va a la baja, con una tercera parte de ocupación de los hospitales. La siguiente, Tabasco, 3 semanas consecutivas de reducción en semáforo naranja, va reduciendo apenas las defunciones, pero ya presenta una reducción por una semana. La siguiente, su hospitalización con una tendencia más larga, aunque menos pronunciada, de desocupación de los hospitales. La siguiente. Tamaulipas, 3 semanas, también a la baja, consistente con el cambio en las defunciones, la siguiente, y con el cambio en la hospitalización, semejante a Tabasco, con una velocidad de reducción menor que otros estados, pero consistente por más tiempo. La siguiente. Tlaxcala, lo mismo, 3 semanas consecutivas a la baja, Tlaxcala es parte de la megalópolis y había pasado recientemente al revés, de semáforo rojo a semáforo naranja, y eso es también sugerente de la tendencia a reducción. La siguiente, su hospitalización apenas después de un periodo largo y de muy acelerada ocupación hospitalaria, apenas empieza a reducir, pero ya tiene tendencia a la baja. La siguiente, Veracruz, 2 semanas de reducción, está en semáforo naranja, hay una semana de reducción en las defunciones, la siguiente, y la hospitalización son 8 días de reducción después de un periodo también de incremento. La siguiente. Yucatán, casi para terminar, apenas es una semana de reducción y como pueden notar ahí hay un periodo que le llamamos de meseta, que es un largo, largo, largo periodo con pequeños cambios hacia arriba y hacia abajo, pero que la tendencia general es plana, es horizontal, es decir, no va hacia arriba, no va hacia abajo por muchas, muchas semanas, son casi 3 meses consecutivos. Entonces hay que tomar con reserva esta reducción de una semana, alentadora indudablemente, pero hasta no ver varias semanas consecutivas de reducción, no podemos afirmar que es la tendencia general en Yucatán. La siguiente, y su hospitalización, lo mismo, todavía no se define un cambio a la baja, aunque su ocupación es relativamente menor, menos del 30%. La siguiente, finalmente Zacatecas, vemos 3 semanas de reducción, hay una en intermedia en donde no fue reducción, pero es una de baja, una prácticamente de meseta y otra de reducción, en un estado que está en semáforo naranja, que aún no define una tendencia clara en el cambio en la mortalidad, la siguiente, y tampoco en la ocupación hospitalaria. En resumen, 24 entidades federativas tienen una reducción de al menos 2 semanas consecutivas, varias de ellas tienen hasta 6 semanas de reducción, los datos son consistentes en la tendencia de los casos, la tendencia de la hospitalización, la tendencia de las defunciones, son consistentes con los cambios que han venido ocurriendo en la calificación del semáforo y suman un panorama general nacional de reducción que, dado que está ocurriendo durante el mes de febrero, es compatible con la predicción de que estaremos en el punto intermedio de la temporada de virus respiratorios del hemisferio norte. Que quede perfectamente claro, esto no implica garantía alguna de que esta será la tendencia, pero desde luego, si seguimos manteniendo la disciplina de apego a las medidas de sana distancia y en general las medidas preventivas, es posible que logremos ya mantener ese cambio para bien del país. La vacunación sigue, avanza en tiempo y forma, y el abastecimiento de vacunas, que explicará enseguida el canciller Ebrard, nos permite también tener otro instrumento muy importante de manejo de la epidemia con una medida preventiva específica. Es todo, presidente.
Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señoras, señores, pues me voy a pasar para allá si me prestan un mejor. Gracias. Bueno, adelante. ¿Dónde estamos en el tema de las vacunas, el suministro de las vacunas? Voy a tratar de resumirles para ustedes, por instrucciones del presidente, el punto en el que nos encontramos es la ocupación principal de prácticamente todo el gabinete. Todos han estado cooperando y colaborando. Bueno, en primer lugar, próxima llegada de vacunas a México. ¿Cuál sería la próxima llegada? Pfizer. Pfizer mandó ayer una comunicación de la presidenta y directora general María Constanza Lozada en México, dirigida al señor presidente de la República, que dice lo siguiente. Esta se recibió el día de ayer a las 10:30 de la noche. Dice: licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señor presidente, en primer término deseo transmitir a nombre propio y de los colaboradores de Pfizer México nuestra más profunda alegría al verlo recuperado de su convalecencia. En seguimiento a nuestra comunicación con el secretario de Salud de fecha 29 de enero y con base en el convenio de fabricación y suministro firmado entre la Secretaría de Salud y Pfizer Export por un total de 34.4 millones de dosis para 2021. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México. Nuevamente agradecemos su comprensión ante esta eventualidad. Sin más por el momento, y reiterando el apoyo de Pfizer México para la implementación exitosa del Plan Nacional de Vacunación, le envío un cordial saludo y firma la directora de Pfizer en México. Esto es muy buena noticia porque nos habla de lo siguiente. En primer lugar, hubo una suspensión de 3 semanas de los envíos a México como a todo el mundo. Recordemos, estas dosis vienen de Europa, no de Estados Unidos. Estados Unidos no está exportando Pfizer ni Moderna. Esta exportación viene de Bélgica. Se refería hace un momento el doctor López-Gatell a lo de la Unión Europea. Bueno, quiero agradecer lo siguiente. La Unión Europea sí tomó medidas que tienen que ver con transparencia en la exportación, pero no está afectando a México. Hablamos por indicaciones del señor presidente a Josep Borrell, el ministro de Exteriores, y nos dijo que no se va a afectar a México en esa disposición, y aquí está la prueba de que es cierto. Entonces, le agradezco su intervención. Habla, entonces, también de que va a ser semanal, como estaba programado. Aquí presentamos una gráfica, no se la repito hoy, pero se retoma el camino. Esas 3 semanas las aprovecharon para ampliar su capacidad, para aportar a COVAX, para muchas cosas. Pero, en fin, aquí está ya la carta y es muy importante que ustedes la tengan y la opinión pública la conozca. Bueno, la siguiente, por favor. Como ya dije, se recibió ya la autorización de Pfizer Bélgica para mandar el embarque que corresponde a la semana entrante, 491.400 dosis. Tanto el Ministerio de Economía de Bélgica y la Comisión Europea confirmaron la autorización para el embarque a México. Hasta el momento se han recibido más de 700.000 dosis, con esto se reanuda el plan. La vacuna es efectiva contra las nuevas mutaciones del virus. Bueno, todo esto es Pfizer, es la siguiente llegada que tenemos ya establecida. Sputnik, ya les ha comentado el doctor López-Gatell, recordemos, viajó a Argentina. Se le compartió la información correspondiente, se presentó a la autoridad sanitaria, se aprobó, se hizo ya el contrato de adquisición por 24 millones de dosis, es lo que México tiene firmado ya, y estamos a la espera de la confirmación, que es inminente, del próximo arribo del primer envío desde Moscú a México.
En cuanto tengamos la fecha, el doctor López-Gatell se los va a informar en sus conferencias de todos los días. Pero esto ya lo tenemos, por eso lo pongo como próximo arribo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos AstraZeneca. AstraZeneca se desarrolló con Oxford, como ustedes recordarán. Se hizo un convenio con México en octubre del año pasado para fabricar en México, terminar el fabricado, lo que es el envasado final, y poder surtir a nuestro país y a toda América Latina. Total, México apartó 77.4 millones de dosis. Pero ahora tenemos otra que viene de la India. Birmex, que es la empresa del Estado mexicano responsable de vacunas y que está a cargo del doctor Pedro Centeno, alcanzó un nuevo acuerdo con el Serum Institute de la India, siguiendo las instrucciones del presidente, para conseguir más dosis en el corto plazo, sobre todo ante lo que estábamos viviendo por la suspensión de Pfizer. Entonces, Birmex consiguió un contrato con AstraZeneca para traer a México esta vacuna ya envasada con 2 millones de dosis febrero-marzo, es decir, antes de que nos entreguen las que ya están envasándose en nuestro país. Para eso fue este contrato. Se espera que los envíos inicien para febrero-marzo en el lapso de una semana, los próximos días, con las primeras 870 mil. Aquí debo decir que también hubo una gestión que quisiera yo agradecer ante el Ministerio de Exteriores de la India para que nos autorizaran la salida de estos 870 mil, y ya me mandó hoy el embajador Federico Salas, hace un momentito, la confirmación de que el ministerio ya lo autorizó. Entonces, por eso lo pongo como próxima llamada, porque ya está autorizado, señor presidente, y sirve que le informo. Continúa el envasado en México, que ya comenté, pero lo que va a llegar pronto es esta, de la India. COVAX, también lo pongo como próxima recepción. Esto se trata también de AstraZeneca, porque México, como ustedes recordarán, COVAX tiene un portafolio de vacunas. La Secretaría de Salud escogió, entre otras, la de AstraZeneca. Ya nos dijeron, entre febrero y marzo vamos a recibir 1.6 millones, quizá un poco más, y están por determinar la fecha de arribo en febrero y en marzo, que les informaremos en cuanto nos la den. Ayer nos dieron el contacto ya, entonces yo creo, estimo que esto es inminente, que lo sepamos, qué día va a llegar. ¿De dónde viene esta AstraZeneca? De Corea del Sur. Entonces, de lo que llevo en estos dos informes, México está trayendo vacunas ¿de dónde? Bélgica, Moscú, de Argentina, de Corea del Sur y de la India. Y todo eso es lo que estamos haciendo, por eso es la orden que nos dio el presidente. Búsquenlo en todos los países que lo estén produciendo. Bueno, estas son las próximas entradas y de dónde vienen. La siguiente, por favor. Bien, vacunas en fase de aprobación en México, que están por ser autorizadas, si así lo determina la Secretaría de Salud. CanSino, que ustedes recordarán, hizo su enrolamiento, ya presentó su resultado y solicitud de autorización de emergencia ante COFEPRIS. En este estudio de fase 3 participan 14.425 mexicanos, es decir, los resultados que se habrán conseguido, que están presentando, ya tienen esta importante, pues yo no diría, pues casi muestra de 14.425, con lo cual estaremos seguros si esta vacuna funciona para nosotros en México. De recibir la autorización, se espera recibir alrededor de 8 millones de dosis entre febrero y marzo para envasarse en Querétaro. Entonces, esta solicitud está presentada, es CanSino. ¿Se acuerdan que firmamos desde octubre? Firmamos con CanSino, incluso en una conferencia mañanera hubo un enlace con el CEO a China y bueno, cumplieron, ya entregaron esto. Eso se entregó el viernes a la autoridad sanitaria y ya Salud determinará lo que procede. Sinovac, igual, concluyó satisfactoriamente sus estudios. Hay más de 25 mil voluntarios. No se hizo en México, pero se hizo en Brasil, Chile, Indonesia, Turquía. Bueno, el gobierno de Chile, hicimos un enlace la semana pasada, bueno, varios, pero el último muy reciente, en donde
se comparte la información, la experiencia de Chile con México. Hoy mismo habrá una conversación del señor secretario de Salud con sus colegas de Colombia, porque esta vacuna también ya se aprobó en Colombia. Entonces, estamos a la expectativa de que estas se aprueben, de considerarlo así, salud, muy pronto, de manera que México pueda también acceder a esas vacunas y ya se los informaré en su momento, pero es ya desde estos días. La que sigue, por favor. Esto es envasado. En México se están envasando, haciendo el proceso final, está previsto de dos vacunas. CanSino, que ya mencioné ahorita. Ahora les voy a poner un reporte de cómo va este proceso, que es envasado, llenado, envasado y etiquetado. Entonces, si autoriza COFEPRIS a CanSino, se va a mandar a México la vacuna y aquí se va a hacer. El día de ayer estuve haciendo una visita de invitación de ellos, de CanSino. Y la de AstraZeneca, que se está haciendo por laboratorios Leomont, que ya recibieron dos envíos. Se preguntarán ustedes por qué no se envasa de un día y se pone a la venta al día siguiente o a la semana siguiente, porque hay que hacer procesos biológicos que no se pueden recortar en tiempo por la seguridad de la vacuna. Tenemos que seguir las normas internacionales. Bueno, pero que ustedes sepan que las dos cosas que se dijeron están en curso. Envasado, llenado, final en México. La siguiente, por favor. Este es el caso de lo que les decía yo, la que visité yo ayer en Querétaro. Se recibe de China, DHL la va a transportar a México. Si autoriza, en cuanto autorice COFEPRIS, a los pocos días va a pasar esto, va a llegar a la planta que está en Querétaro y de ahí se tiene que hacer la fabricación de agua inyectable, que es todo, aquí se ve muy simple, pero son procesos complejos. Luego se hace la mezcla de la vacuna con solución de soporte, luego se hace el lavado, dosificado y engargolado y finalmente la inspección, etiquetado, acondicionado y almacenaje, para al último entregársele a las autoridades de salud para su distribución. Todo esto que les acabo de decir ya lo tienen listo porque se ha venido trabajando desde el mes de octubre también, para empezar lo más pronto posible, en cuanto se autorice. La siguiente, por favor. Esta es la visita que hicimos ayer, los procesos, aquí los pueden ustedes observar cómo están trabajando, sobre condiciones de esterilidad y los equipos necesarios. Están ya muy bien preparados con el auxilio de COFEPRIS, que siempre es muy importante. La siguiente, por favor. Por último, señor presidente, los ensayos de fase 3 en México que están en curso en este momento, porque recordarán ustedes que un objetivo fue traer estos ensayos clínicos a México, porque le dan acceso a México a dos cosas: información de si esas vacunas son igualmente de efectivas en México que en otros países con otras genéticas, y segundo, si nos dan un acceso para que podamos tener adquisición si funciona. Entonces, una es Novavax de Estados Unidos, 2,000 voluntarios en México, esta está en curso, y CureVac de Alemania, que también está en curso el ensayo en México. Esto pronto nos estarán informando qué resultados obtuvieron. Son más opciones para México. Resumen, señor presidente, con la carta que usted recibió de Pfizer, con lo que acabo de informar, México reanuda la recepción de vacunas a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Buenos días, secretario, buenos días, presidente. Usted en repetidas ocasiones ha mencionado que la mejor medicina preventiva es el deporte. Ayer lo volvió a sugerir, ejercicio físico, ejercicio. Luego entonces ya podría ser considerada esta actividad del deporte como una actividad prioritaria y reabrir espacios. Por ejemplo, el Seguro Social tiene albercas que sus aguas ya están negras y están a cielo abierto, como la de la Unidad Cuauhtémoc, ahí en el municipio de Naucalpan. Ya se pueden reabrir estas instalaciones, presidente, precisamente para dar impulso al deporte y prevenir enfermedades. Desde luego, ya hay un plan para mejorar instalaciones deportivas, para crear nuevas instalaciones deportivas. Hay un programa
que se está aplicando en más de 100 ciudades, sobre todo en colonias marginadas. Es un programa de mejoramiento urbano y dentro de ese programa se contempla la creación de espacios para el deporte, para el ejercicio físico. Estamos hablando de que se han construido cerca de 50 campos de fútbol, de béisbol, canchas de básquetbol en distintos municipios del país. Un día de estos le voy a pedir, ya queda el compromiso de que venga el secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, para que les explique cuántos espacios deportivos se han construido, se han rehabilitado en el país y desde luego que es importantísimo el fomento al deporte, al ejercicio. Ha quedado de manifiesto con esta terrible pandemia que si estamos en buena condición física, podemos resistir mejor el embate de la pandemia, del virus. Entonces, sí es muy importante el ejercicio, el deporte, y abrir espacios. Tiene que ir esta actividad, que es medicina preventiva, de la mano de toda la campaña de orientación nutricional. La buena alimentación, que también ayuda mucho a la salud, es indispensable. Yo les recuerdo lo que comentamos con el entonces presidente Trump en la Casa Blanca, cuando me pide la opinión de cómo enfrentar la pandemia y sale el tema de que ellos tenían el primer lugar mundial en obesidad y nosotros, lamentablemente, el segundo lugar en el mundo en obesidad. Y aquí les comenté que por la dignidad de México y por estar en el extranjero, no di a conocer, me guardé otro dato, que tenemos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Entonces, necesitamos mejorar la alimentación, o sea, no a los productos chatarra, no a los productos con exceso de grasas, de sales, de azúcares, y alimentarnos bien, y el deporte. Hay tres campañas que vamos a mantener durante todo el gobierno, durante todo el sexenio. Una es la campaña en contra de las adicciones, porque también si no se combate el consumo de drogas, es muy difícil enfrentar el problema de inseguridad y de violencia.
Entonces, es fundamental mantener la campaña de orientación a los jóvenes del daño que causan las drogas, sobre todo los químicos, el fentanilo y todos estos químicos, estas sustancias que destruyen a los jóvenes. Entonces, esa es una campaña. Hace poco me comentaron de esa campaña. Incluso reconociéndola como eficaz, sino cuestionándola. Pero me dio gusto, porque quiere decir que ya se está hablando de que existe esa campaña. Hasta hace poco me empezaron a hablar, aunque no fue en términos positivos, pero me gustó porque quien me hizo el cuestionamiento me hablaba de que no debe de tratarse así el tema, más especializado su comentario, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era la transmisión, a mí lo que me interesa es el mensaje, ¿sí? Y no había yo recogido ninguna opinión sobre esa campaña, entonces ya tengo cuando menos una opinión crítica, pero ya se sabe de la campaña. Y las otras dos es la de orientación nutricional. Ya, por ejemplo, se distribuyeron como 10 millones de historietas, casa por casa, sobre la buena alimentación. 10 millones de historietas. Ya muchos de los que nos están viendo, escuchando, ya tienen ese material. Y la tercera campaña, pues es la que tiene que ver con el deporte, con el ejercicio, con el que todos procuremos tener alguna actividad diaria. Y mi segunda pregunta tiene que ver, voy a hacer alusión a sus giras por todo el país, presidente. Usted ha viajado en vuelos comerciales constantemente para evitar este derroche, estos vuelos faraónicos. Sin embargo, presidente, quienes se dicen cercanos a usted y que militan en su partido, y me voy a referir a una gira que tuvo usted en octubre, el 11 de octubre, por la península de Yucatán, no sucedió así, presidente. Hubo la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, cuando ella viajó en un vuelo privado a Denver, Colorado, con 20 invitados especiales. Se entera que usted llega a Playa del Carmen, ese vuelo privado lo vuelve a ocupar ella sola, llega con usted, se toma la fotografía y vuelve a agarrar ese vuelo privado y se regresa a Denver, Colorado, y otra vez 6 millones de pesos desembolsó. Inclusive podría perder su visa, porque todo funcionario público, tengo entendido, no sé si el canciller me pueda desmentir o confirmar esto, podría perder su visa precisamente porque es una funcionaria pública y no dio razón de esta gira. ¿Usted, si fuera habitante de Benito Juárez, Cancún, votaría por una persona que hace ese dispendio, ese derroche faraónico de ir en vuelos comerciales, presidente? Pues yo no me meto en eso porque son situaciones que se dan ahora que hay procesos electorales. No descarto, o sea, no hago a un lado tu cuestionamiento, ya está, ya es de dominio público porque aquí todo se ventila. Sin embargo, no opino porque van
lo hemos dicho en otras ocasiones, a surgir muchas denuncias de ese tipo. Es muy probable, no tengo información, ahora sí que hablo al tanteo, pero algo sé sobre estas cosas. Es muy probable de que esta candidata de Playa del Carmen o de Benito Juárez, de donde sea, o presidenta municipal, vaya a ser candidata. Y entonces, pues hay otros y otras compañeras, ¿no?, mujeres, que deben de estar también buscando el mismo cargo. Entonces, hay, como es natural, como se da en cualquier parte del mundo, hay rivalidades, hay competencia. Entonces, lo mejor es no meternos en estos temas. Sí, no ayuda en nada el que se tengan comportamientos extravagantes. Ya pasó el tiempo. No sé si se acuerdan de que antes usaban los helicópteros del gobierno, que por cierto en un sexenio, en el sexenio pasado, compraron 6 nuevos helicópteros y 6 aviones jets modernos, aparte del presidencial. Creo que 1,000 millones de pesos por helicóptero, 6. Y usaban el helicóptero para ir a jugar golf. Se subían en el campo Marte, iban a los campos de golf. Eso ya no se permite, se acepta, eso se ve mal, es de fantoches, de gente acomplejada, de gente prepotente, corruptos. Entonces, ya es otra situación. Ahora hay austeridad republicana. Entonces, debe de tomarse en cuenta que ya no es lo mismo, ya es distinto. Tan es así que estoy buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad, y se queden con el avión presidencial, porque nos ha costado trabajo venderlo. Y me cuesta trabajo también convencerlos, porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite, andar ahí de presumido. Ya es otra situación. Y no está de más subrayarlo, porque todavía hay quienes dicen: ¿y en dónde está el cambio? No se ve. No se veía antes. ¿Se acuerdan cuando engañaron de que iba a haber cambio y todo siguió igual? Porque siguieron pues usando los aviones, los helicópteros. Bueno, en estos gobiernos del cambio fue cuando se compró el avión presidencial, pero ahora no, ahora es distinto.
Con todo respeto, presidente, no tiene nada que ver con tiempos electorales. Este tema de corrupción en esa alcaldía lo llevo trabajando desde hace meses. Incluso se lo cuestioné en la zona militar de Querétaro sobre ese mismo. Son muchas cosas que están girando en torno en ese municipio. Incluso Santiago Nieto, el titular de la UIF, recibe la Unidad de Inteligencia Financiera documentos para investigar presunto desvío de recursos, y él inclusive refiere que si hay un primo hermano de él trabajando en esa alcaldía como secretario técnico, y usted dijo que se iba a investigar este asunto. Entonces, sí está muy al margen del proceso electoral esta investigación que traigo sobre actos de corrupción en esa alcaldía. Y no sé si el canciller podría decirnos si un funcionario público mexicano podría perder la visa si no avisa de un ingreso a la Unión Americana, canciller. Bueno, entonces. Bueno, no tengo los pormenores del caso que usted me está señalando, con mucho gusto se los detallo. Pero sería una violación lo que usted dice a las normas respecto al COVID, a la pandemia, es decir, a la cuarentena y restricciones. No sé, solo habría que consultarles a los Estados Unidos cuáles son los diferentes tipos de sanciones que hay para las violaciones. Depende de qué violación haya sido específicamente, que van desde cuestiones administrativas hasta que sí te puedan retirar la visa. Pero con mucho gusto, con la información que estás planteando, consultamos y te lo hago saber, por favor. Sí. Las dos compañeras. Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar, de Tiempo TV. Preguntar, ayer usted tocó el tema, pues ahora sí que de pasada, el asunto de la iniciativa preferente que envía al Congreso en torno a la ley para la industria eléctrica. Y bueno, ya la semana pasada también empresarios en México se pronunciaron al respecto, pero también el fin de semana la Cámara de Comercio de Estados Unidos pues atizó sobre estas preocupaciones que expresa en torno a que pudiera abrirse la puerta, justo insisten en el tema de que pudiera monopolizar la CFE este asunto, este sector, y también el asunto de que no se puede contravenir el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, porque ya hay reglas puestas por la reforma energética anterior y que no se pueden echar para atrás. Solo preguntarle, o sea, qué responde a esta preocupación que tiene el gobierno de Estados Unidos, y si en algún momento se la han manifestado directamente. No ha habido ninguna manifestación de este gobierno. El gobierno anterior sí envió una carta al gobierno de nuestro país. Algunos funcionarios del gobierno anterior, pero ahora no. Claro lo que se está proponiendo. Estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que es una empresa de la nación, para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz, para decirlo de manera clara, el precio de la energía eléctrica. Con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México, se benefició a una minoría, sobre todo empresas extranjeras, y hubo corrupción. Se asociaron, yo diría de manera delictuosa, empresarios extranjeros con funcionarios públicos, al grado de que una empresa eléctrica española, Iberdrola, contrató a la secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón
O sea, la convirtió en su empleada. Pero no solo eso. Esta misma empresa contrató como consejero al expresidente Calderón. O sea, algo vergonzoso, algo que no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ¿quiénes mandaban? Pues estos empresarios extranjeros. No nada más de España. Estos empresarios hicieron su agosto, porque no solo se les tiene que comprar la energía eléctrica, sino se les entregan subsidios, cosa que no sucede en ningún lugar del mundo, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo orden y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque el objetivo era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que se cerraran todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución. Y continuó con Zedillo y desde luego con Fox y con Calderón y con el presidente Peña Nieto. Y ya las empresas privadas le venden a la Comisión Federal de Electricidad el 50% de la energía eléctrica. Y el proyecto que tenían, si nosotros no hubiésemos llegado a la presidencia, si el pueblo no hubiese decidido en favor de un cambio, al final de este sexenio ellos iban a manejar el 80% del mercado de la industria eléctrica, o sea, los particulares, sin beneficios para los mexicanos, para los consumidores, porque durante todo este periodo neoliberal, en vez de bajar el precio de la luz, constantemente aumentaba. Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el precio de la luz y lo he cumplido y lo voy a seguir cumpliendo. No va a aumentar el precio de la luz todo el sexenio, en términos reales, como no va a aumentar el precio de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, de los energéticos, pero necesitamos fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y necesitamos acabar con el influyentismo y con la corrupción de estas empresas que tienen mucha influencia, porque son accionistas hasta de periódicos internacionales, de medios de comunicación, reparten, maicean, porque canasteaban, saqueaban la hacienda pública. Entonces, ya no se permite robar, no se acepta el robo. Legalmente, porque hasta sus intelectuales orgánicos, que también los tienen con subvenciones, para decirlo elegantemente, hablan de autoritarismo. No, en el Tratado de Libre Comercio se estableció de que nosotros
México no compromete su sector energético y que mantenemos nuestra soberanía en el manejo del sector energético. Aquí está Marcelo Ebrard, a él le tocó resolver sobre este capítulo, ya lo he explicado en otras ocasiones, de cómo ya habían entregado así todo el sector energético en el tratado comercial. Era un capítulo de 30, de 50 cuartillas. Era yo presidente electo, se estaba negociando el tratado y estábamos de observadores. Y cuando nos dimos cuenta de que se estaba entregando el sector energético y que íbamos a perder soberanía, dijimos no, aceptamos. Y se detuvieron las pláticas, se rompieron las pláticas y recibimos todo tipo de presiones, fuimos sometidos a fuertes presiones, no solo de los extranjeros, de los mexicanos, tanto particulares como funcionarios públicos. Y con todo tipo de amenazas, y resistimos, y quedó menos de una cuartilla en ese capítulo energético. Y voy a que, por favor, se ponga para que ya quede claro de que somos independientes y ejercemos nuestra soberanía. Entonces, no se comprometió al sector energético. Pero justo de lo que hablaban también es esta preocupación en torno a que ellos en lo que habían observado en el tratado es que se abría la puerta a inversiones y que ahora lo que observan es como otra cosa lo que realmente se habló en torno a las negociaciones. Muy claro, esto no solo se aprobó en México, se aprobó en Canadá, se aprobó en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. O sea, es el marco legal que se combinó. Y yo creo que los funcionarios de gobiernos extranjeros pues no van a defender la corrupción. Yo entiendo pues que los que sacaban provecho no quieran que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que quieren ellos es quedarse con todo el mercado de la industria eléctrica y seguir pues sacando provecho, medrando, cobrando cada vez más por la luz. Ahora lo que mencionan es que también se pues prevén una cascada de amparos que irán a tribunales internacionales y que pues lo pueden hacer, están en su derecho y nosotros vamos a hacer lo propio, pero tenemos que defender la industria eléctrica nacional como vamos a defender el petróleo. Además, la gente votó por un cambio.
Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros dijimos de que se iban a terminar las privatizaciones y el saqueo y los robos y que se iban a atender a todos, se iba a escuchar a todos, se iba a respetar a todos, pero se le iba a dar preferencia al pueblo. Miren, esto es lo que quedó tratado. Reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos a los hidrocarburos. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconoce que México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Entonces, esto es lo que está en el tratado, o sea, el que nosotros mantenemos nuestra soberanía sobre el sector energético. Pero para que se entienda mejor lo que está en el fondo, ¿por qué no pones de nuevo la carta del presidente López Mateos? Es una vergüenza que militantes de el partido que llevó a la presidencia a Adolfo López Mateos, algunos militantes estén defendiendo las privatizaciones. Miren la carta, es que a lo mejor estaban niños o no habían nacido, por eso no está de más contextualizar y ponerlos en antecedentes, avisarles. Esto fue septiembre 27 de 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Miren lo que escribió. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen. Fíjense la visión de un estadista. Porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país, traidores a la patria, porque esos son, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia
a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren solo, si quieren un socio extranjero. Aquí abro un paréntesis para decir, el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo, como nunca se había registrado en la historia de México. En los 36 años de neoliberalismo se saqueó a México como nunca se había hecho. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante los tres siglos de dominación colonial. Entonces, eso es lo que está de por medio. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Aquí nada más aclaro algo y lo agrego. Si nosotros no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a poder mejorar la industria de México, porque no vamos a ser competitivos, porque el precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que se ubiquen en nuestro país o las que ya están operando en nuestro país. Entonces, necesitamos la industria eléctrica. Y yo lo entiendo de que no les gusta la reforma que estamos proponiendo, porque pues ellos mandaban, ¿no les parece un abuso, un acto de prepotencia que una empresa española contrate como empleado al expresidente de México? Como
una empresa ferrocarrilera extranjera que recibió los ferrocarriles nacionales, contrató a otro expresidente de México como su empleado. Eso ya se terminó. A mí no me pagan los empresarios extranjeros. A mí me paga el pueblo de México. Presidente, y ya para cerrar sobre este asunto, hacia el ejercicio parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, pues desde el gobierno federal, ¿estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la nada ley? Es muy sencillo lo que se está planteando. ¿Qué hicieron cuando abusaron de las reformas constitucionales? ¿Saben cómo consiguieron las reformas constitucionales los legisladores? Y eso es lo que quieren que regrese, por eso nos quieren ganar la mayoría en el Congreso. ¿Cómo lograron esas reformas? Con sobornos. Deberían de estar callados, avergonzados. Para aprobar la reforma energética repartieron millones de pesos a los diputados y a los senadores. Y existen las pruebas. Está abierta una denuncia en la fiscalía y ojalá y se aclare todo esto y se termine ese proceso. Así lograron la reforma energética, entonces, con sobornos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que se está proponiendo? Pues que se le dé su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben qué hicieron? Decidieron de que primero suben a las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, la energía que producen las plantas privadas, el despacho que se le llama. Primero va Iberdrola, primero van todas las empresas, las que apoyó Claudio X González, las empresas de particulares, y al final despachan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces sucede de que hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad que están subutilizadas porque no les autorizan despacho, porque le dan un tratamiento especial a las particulares. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa que estamos enviando? En que se le dé un trato igual a la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que no se considera energía limpia a lo que se produce de energía en las hidroeléctricas. No es energía limpia. Y no pueden las plantas hidroeléctricas producir todo el tiempo energía. Por eso se llenan los vasos de las presas, porque no turbinan. Y por eso es que en temporada de lluvia hay que soltar el agua, inundar las partes bajas. Eso ya se terminó. Entonces, es un buen debate y les vamos a sacar la cuenta de todo lo que se han llevado.
Porque es lo mismo que lo de la venta del gas, lo mismo que la privatización de los reclusorios, lo mismo que la venta de las medicinas. Por eso, toda una campaña en contra. Vamos a defender no solo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, sino defender la hacienda pública y defender la economía popular. Pero si usted lo que plantea es que igual no se le mueve una coma, entonces ¿qué sentido tiene el Parlamento abierto para discutir el asunto? Ah, no, pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores pues son los defensores del antiguo régimen, así de claro. Entonces, ¿quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Pues los que ahora se oponen a esta reforma. Y no solo se oponen a esta reforma, ayer lo decía yo, ¿por qué se unen y nos producen la dicha, la satisfacción de tener la razón histórica, cuando hablábamos de que eran lo mismo y ahora se quitan la máscara y se unen? Porque ¿cuánto tiempo engañaron de que eran distintos, de que eran diferentes? Entonces, ahora se unen. Hace poco se reformó el artículo 4 de la Constitución para que se convirtiera en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores y las becas para estudiantes pobres y la pensión para niñas y niños con discapacidad y la gratuidad en la salud. Y ustedes saben que los diputados opositores votaron en contra. Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque para ellos eso es populismo, es paternalismo. Porque para ellos el presupuesto tiene que destinarse a apoyar a las minorías. Ahora que estamos padeciendo por la pandemia y que se nos cayó la economía, también se demostró de que hay otra manera de enfrentar la crisis. Acuérdense qué pasó cuando la crisis de del 95, que no fue una pandemia, fue por el saqueo que se llevó a cabo en el país, extremo. Se cae la economía, ¿y cuál fue el remedio? Convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los banqueros, de las grandes corporaciones, en deuda pública. Todavía se tiene esa deuda. Se han pagado como $1 billón de intereses desde entonces y todavía
la deuda es de otro billón. En aquel entonces. Entonces, somos distintos. Es otra política. ¿Y quién va a decidir si quiere que regrese la política de saqueo y de corrupción? ¿Quién va a decidir si continúa la transformación o no? Pues el pueblo, los ciudadanos. Por eso estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, por todo esto. Y ahora, pues, imagínense si sale El País de España, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, ya ni hablar del Reforma y el Universal. Ya se prolongó mucho, pero bueno, nada más traía el segundo tema sobre lo que tiene que ver con lo de la detención de Alonso Ancira. Lo último que se supo es que magistrados de un tribunal, el Colegio de Materia Penal en la Ciudad de México, decidieron desechar las quejas de la Fiscalía General de la República y dejar sin efecto esta orden, una orden de aprehensión por lavado de dinero. Yo lo que quiero preguntarle a usted es si la estrategia es seguir dilatando el proceso que está llevando el empresario y si ya su gobierno no le alcanza el tiempo para poder recuperar este sobreprecio que usted tanto ha denunciado. ¿Cuál sería como la solución que le ve al conflicto? Porque a final de cuentas en algún momento le había ofrecido devolver, pero ahora resulta que puede acogerse al criterio de oportunidad, pero se sigue dilatando el proceso. Pues nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario. Sí, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados. Y no es nada más la decisión de un juez, como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito. No, ahora todo es transparente. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad. Entonces, si devuelven, en este caso son 200 millones de dólares, lo que se estima, y eso tendría Pemex, la Fiscalía, que resolverlo, y devuelven ese recurso que está demostrado, se pagó de más, ya porque hay un sobreprecio de 200 millones de dólares. Si eso se devuelve, se regresa, ya hay una reparación del daño, ya que la autoridad competente decida si hay, además de esa reparación del daño, castigo, y en qué consiste el castigo, si no hay una disminución de pena. Pero eso es un asunto que corresponde a los jueces. Nosotros lo que sí queremos es la devolución del dinero. Eso es lo que se está planteando.
los que compraron la empresa o manifestaron que compraban la empresa, hicieron el compromiso, hasta me enviaron una carta de que sucediera lo que sucediera, iban a devolver los 200 millones de dólares. Entonces, ¿a quién le corresponde? La autoridad lo va a decidir. Nosotros lo que queremos es que regrese ese dinero, que lo entreguen al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así. Ahora que los intelectuales orgánicos, ¿no?, están muy preocupados de que hay que tener fondos para la vacuna, primero decirles que no se preocupen porque tenemos todos los fondos. Desde hace mucho tiempo tenemos 32 mil millones de pesos apartados para las vacunas, pero que además tenemos finanzas públicas sanas porque ahorramos. Imagínense, estaba yo viendo un mensaje de Fabricio Mejía, a ver si no está ahí. Es que es importante, ¿no? Porque Fabricio es un escritor, porque no todos, ¿no?, los escritores o intelectuales están a favor del régimen de corrupción. Hay algunos que sí, porque también durante mucho tiempo, imagínense, eran estas dos iglesias, ¿no?, los dos grandes templos, los dos grandes agrupamientos, los de Aguilar Camín, los que encabezaba Nexos, y el otro agrupamiento de Krause. Y a la sombra de estas dos cúpulas, muchísimos más escritores, intelectuales, sometidos, porque si no, no hay becas, si no, no hay reconocimiento, si no, no les publicaban nada, si no, no podías escalar en la academia, en el Sistema Nacional de Investigadores. Estos eran los jefes. Si por eso ahora hasta gente seria, ¿no?, de repente da el bandazo, supuestamente gente progresista, ¿no?, a favor del pueblo, consecuentes, y de repente se definen en las filas del conservadurismo, porque no se pueden pelear con Aguilar Camín, no se pueden pelear con Krause, les deben mucho. Entonces, pero Fabricio, a ver si lo tienen. Sí. No, no, uno de que uno tiene uno de cuánto dinero de las suscripciones.
Es que hace una cuenta. Es que es muy interesante. Sobre de dónde conseguir, pues, recursos. Sí, de cuántas vacunas. Sí, por ejemplo, para no hace falta, ¿cómo vamos a cancelar el Tren Maya y la refinería? No, si generan empleos, si van a impulsar el turismo, si se va a impulsar el sector energético, no hace falta nada más con recortar el chayote, o sea, que ya no haya esto, mire. Con el subsidio a las revistas de Krause y Camín alcanzaría para 1,037,500 vacunas de Pfizer. Pero como esto ya se está aplicando, pero no solo a ellos, sino en general, imagínense cuánto se llevaban nada más de publicidad. Pues como 8 o 10 mil millones de pesos. Entonces, cuando se enojan y dedican artículos en contra, digo, bueno, pues hay que aguantar porque son vacunas, son becas. Vamos, vamos, sí. Sí. Ahorita vas tú. Señor, mi nombre es Cecilia Solís, vengo de Cancún, tengo 23 años como periodista, cubro la fuente policíaca en Cancún, Quintana Roo. Soy parte del comité, bueno, parte de las víctimas, no del comité, parte de las víctimas que fuimos baleadas, golpeadas, humilladas, prácticamente a muchas de ellas las mantuvieron incomunicadas. Yo tengo un balazo en la pierna, lo mío fue directo, lo mío fue intencional. Hoy cumplimos 3 meses de esa represión policíaca y es hasta hoy que ni una autoridad, ni federal ni estatal, han tomado cartas en el asunto. No hay ni un policía señalado, hay 11 mandos policíacos señalados en la carpeta que se judicializó como por omisión, sin que la autoridad municipal, que hoy encabeza la presidenta municipal, sea señalada dentro de la carpeta en ninguna, ni en la federal ni en la estatal. Extrañamente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió 10 recomendaciones en tiempo récord, en menos de 20 días, y ni una de estas recomendaciones se ha cumplido cabalmente. Pedimos, la verdad, el comité de víctimas, yo vengo representando, yo soy reportera, hay otro compañero reportero, Roberto Becerril, que también recibió un impacto de arma de fuego, hay otra muchacha que recibió 2 impactos de arma de fuego. Yo los vengo representando a todos ellos porque no es justo que a 3 meses de esta situación que se vivió en Cancún, donde un grupo de mujeres fueron repaleadas con armas de fuego, y lo mío fue directo, la agresión fue directa, no haya ni una persona que se haya sido señalada como responsable dentro de la carpeta. También metimos una queja administrativa en el Tribunal Administrativo de Cancún, y es hasta hoy que los magistrados no pueden trabajar asegurando que por la pandemia. Estamos ya a 3 meses y no hay nada en Cancún. Estamos viviendo un momento de corrupción terrible ahí en el estado de Quintana Roo. Por eso venimos a pedirle su apoyo, porque después de estos lamentables hechos, usted al otro día se pronunció y condenó junto con muchos funcionarios y también a nivel nacional esta situación. Hoy por hoy hemos sido acosados, amenazados por ser víctimas, por querer levantar la voz, porque no es justo que nos sigan buscando y metiéndonos represión y miedo solamente por ejercer mi profesión o la profesión como de todos mis compañeros. Muchísimas gracias, señor, pero sí necesitamos de su apoyo. Sí. Vamos a que te atiendan ahora mismo. Te va a recibir la secretaria de Gobernación. ¿Sí?
y cuentas con todo nuestro apoyo y nuestra protección. Sí, te va a atender ahora la licenciada Olga Sánchez Cordero. Ahorita te pones de acuerdo con Jesús. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle qué tan complicado es acceder al protocolo al que usted hizo referencia para contrarrestar los síntomas del coronavirus y si este se encuentra abierto para que otros pacientes que tengan sintomatología leve o moderada puedan tener, digamos, este tratamiento. Sí, tengo entendido que somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara. Es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión. Me sacaron muestras para seguir con los exámenes. Es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición. Desde luego requiere de cuidado médico, o sea, pero yo creo que sí está abierta a quien lo solicite. Desde luego no deja de ser una investigación con un protocolo, o sea, no es así masivo, están ellos experimentando para luego ya hacer las recomendaciones de la aplicación del tratamiento de manera masiva. ¿Cuándo se darían los resultados de este protocolo de investigación? Todavía, me faltan como dos meses. O sea, porque suscribí un acuerdo. Ayer me trajeron y les firmé mi apoyo, 300 pesos para el taxi, porque les dan a los que tienen el tratamiento. Se los firmé y lo agarré porque lo quiero tener de recuerdo. Presidente, justamente hablando de la... Eso lo hace el Instituto de Nutrición, de investigadores. ¿Sigue tomando No, ya terminé el tratamiento. Nada más es la observación con análisis. Ayer me sacaron sangre, pues, para saber cómo se comporta el virus, cómo se está comportando, y efectos secundarios, porque, pues, como todos sabemos, se afectan los pulmones, es lo primero. Que se afecta, pero también el tratamiento tiene que cuidar que no se afecten otros órganos, riñones, el hígado, en mi caso, del corazón, porque soy hipertenso, afortunadamente bien, y pues recomiendan el ejercicio, y estar
con una alimentación adecuada. En eso estoy, pero bien, o sea, yo desearía, pues, para todos que les fuera bien, que me duele mucho, lo digo de manera sincera, de que por esta terrible enfermedad pierdan la vida seres humanos conocidos, que esta pandemia nos esté dejando tanto dolor. Y también animar a los que están en los hospitales, que ya llevan algún tiempo, muchos salen adelante, otros desgraciadamente no. Es muy duro, es fuerte. Entonces, esa es la respuesta. Es un protocolo de investigación. No sé si dije, somos 120. Yo firmé, también en ejercicio de mi libertad, ¿sí?, que me sometía al tratamiento. Bien. Presidente, justamente hablando de medicamentos, ¿cómo va la compra de fármacos, de insumos médicos vía Insabi UNOPS para resolver justamente este asunto del abasto? Tenemos conocimiento que hay desabasto en algunos hospitales de la ciudad y de algunos estados de la República en padecimientos, por ejemplo, que son importantes, por ejemplo, la diabetes, no hay insulina. En otros casos, por ejemplo, para la cuestión de la hipertensión, no hay fármacos básicos y no tan complicados como el temisartán o la cenaprida, que es para cubrir, por ejemplo, el tracto digestivo para cuando hay pacientes que toman muchos medicamentos. ¿Cómo va este asunto de la compra de medicamentos? Se está avanzando. Vamos a informar en estos días ya de cómo con UNOPS se están adquiriendo ya medicamentos, y yo espero que pronto se resuelva en definitiva el problema del desabasto. Hemos estado atentos constantemente para que no falten los medicamentos. ¿Las compras se han dado a nivel internacional, o sea, se han buscado en el extranjero o han sido empresas mexicanas? A nivel internacional. Participan algunas empresas mexicanas, las que no tienen malos antecedentes. Sí participan y se busca que pues sean empresas serias y que no haya corrupción. Es que era un desastre. Políticos, lo mismo. Vendiendo medicamentos. Se dedicaban a eso. Y hasta adulteraban las medicinas. Finalmente, presidente, aprovechando que están aquí las autoridades de salud, si nos podrían dar la información de cuándo inicia la campaña de vacunación para niños menores de 3 años y cómo se va a llevar a cabo este plan de inmunización, tomando en cuenta que en el año pasado, en el 2020, bajó el porcentaje de niños que se vacunaron para completar su esquema, precisamente debido a la pandemia. Los padres tenían miedo y a lo mejor a estas alturas siguen con ese temor de llevar a los pequeños a vacunarse, pero esto pues en un momento dado pudiera provocar rebrotes de algunas enfermedades. Y si también nos pueden explicar si ya se está dando el abasto de la vacuna contra la tuberculosis, que también refieren algunos padres de familia que no la han podido
encontrar cuáles serían las acciones, pues, para. Sí, esto tiene que ver 2020. Con la vacunación en general, ¿no? Así es. Con mucho gusto, gracias por preguntar esto que es de extraordinaria importancia. En México, tradicionalmente, se hacen 3 semanas que se han designado anteriormente Semanas Nacionales de Vacunación, cuando se establecieron hace ya más de 2 décadas. Posteriormente se incorporó no solamente la vacunación, sino algunas otras intervenciones preventivas o de tratamiento, como los antiparasitarios y la adición de algunas multivitaminas, en particular las que tienen vitamina A, porque la vitamina A en los niños ayuda a una mejor respuesta del sistema inmune. Y más recientemente nosotros las renombramos y las reconceptualizamos y ahora se llaman Jornadas Nacionales de Salud Pública. Hay 2 diferencias fundamentales: una es que ya no son semanas, sino son quincenas, y la segunda es que ahora se involucra integralmente a todos los programas de salud pública. Ya no es solamente el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es el centro responsable de la vacunación, el único que participa en eso, sino participan todas las unidades normativas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Tuvimos el año pasado dificultades, por razones obvias, con el COVID-19, de echar a andar estas jornadas. De todos modos ocurrieron, pero en menor escala de lo que queríamos. ¿Por qué? Porque hubiera sido incompatible con la jornada de sana distancia el movilizar a tanta gente en ese espacio. Si empieza a reducir la intensidad de la epidemia de COVID y esta reducción se sostiene, que es algo que deseamos, lo que acabo de explicar, podríamos tener la Jornada Nacional de Salud Pública en la fecha originalmente programada, que es en las primeras semanas de marzo. Si no vemos una reducción clara, sostenida o suficiente, la pospondríamos algunas semanas más, quizá en el mes de abril. Tenemos ya planeado, con antelación, y esto desde que llegamos al gobierno, tener una recuperación de coberturas de la vacunación contra el sarampión, específicamente en niños de edad un poquito más avanzada, y esto es porque durante el sexenio 2018, particularmente a partir de 2015, se cayó la cobertura vacunal contra el sarampión. Este riesgo de rebrote del que usted habla es algo que nos preocupa, es algo que habíamos señalado antes de entrar al gobierno desde las instituciones académicas en las que laborábamos, porque en 2015 fue muy notorio cómo se modificó el abastecimiento de vacuna contra el sarampión en México, por una razón que, por cierto, está sujeta a una acción administrativa de investigación, gracias a una denuncia que yo mismo hice al segundo día de estar en el encargo. Y esto tiene que ver con la comercialización de la vacuna contra sarampión, rubiola, parotiditis, sarampión, rubiola, a México, en donde nos estrenamos con la sorpresa de que teníamos una deficiencia de más de 1,400,000 dosis de estas 2 vacunas en forma combinada, porque en el sexenio pasado se dejó sin abastecimiento. Recordarán que hemos hablado muchas veces de esto. Ahora, otras vacunas, me refiero específicamente a la BCG, han tenido un problema de abastecimiento global. Y este abastecimiento global también tiene que ver con mucho de la perturbación que tiene el mercado global antes de COVID, pero desde luego durante COVID enfrentó retos adicionales. Las vacunas suelen ser oligopolios a nivel global y pocas compañías pueden producir la cantidad de vacunas que requiere un programa nacional. Entonces, hemos estado buscando distintas alternativas a la que originalmente abastecía a México y que también está involucrada con este extraño proceder administrativo del sexenio pasado, específicamente 2015, 2016, 2017 y 2018, que nos dejó en una situación un tanto anómala respecto a la proveeduría de la vacuna BCG. Entonces, que la población sepa, efectivamente, todavía no se ha restablecido por completo la regularidad de los envíos
o de las compras de la vacuna BCG. Es una vacuna que previene la tuberculosis meningia en los niños. Es una vacuna, dicho sea de paso, que ha sido sujeta de mucha investigación porque no hay un consenso global sobre su uso. Por ejemplo, en Estados Unidos no la usan y hay varios países que no la usan. Hay otros, sobre todo de la región europea y la América, que sí la usamos y hay distintas conversaciones científicas al respecto. Entonces, vamos a estar regularizando el abastecimiento de esta vacuna conforme se vayan logrando solventar las irregularidades y las perturbaciones que quedaron producto de las prácticas administrativas del gobierno 2012-2018, específicamente 2015, 16, 17 y 18. Y bueno, nada más, tomando en cuenta ahorita esta situación de el no ponerse de acuerdo con prescribir ciertos tratamientos, en el caso del coronavirus está habiendo ahorita una serie, digamos, de versiones encontradas por el uso de la ivermectina y la azitromicina. En ese sentido, ¿qué pueden decirle respecto a la población que está utilizando o que le prescribieron estos fármacos? Gracias. Que como ocurre en las ciencias de la salud y en las ciencias médicas y en general en las ciencias, el conocimiento es cambiante, la evidencia científica se va desarrollando con la propia experiencia. Ante una epidemia como la pandemia de COVID-19, se empezaron a explorar, por razones obvias, múltiples alternativas de tratamiento. Algunas han resultado en alternativas prometedoras respecto a la eficacia, otras no tanto. Un ejemplo fue hidroxicloroquina. Al principio de la epidemia, lo recordarán, hubo mucho entusiasmo sobre la posibilidad de que hidroxicloroquina fuera un medicamento útil para los tres principales objetivos del manejo de la epidemia, que es reducir la mortalidad, reducir el tiempo de hospitalización o reducir la probabilidad de tener enfermedad grave. Hidroxicloroquina quedó descartado, que no lo sirve. Y en marzo y abril de 2020, y todavía hasta mayo, hubo un entusiasmo por la ivermectina. Este es un medicamento antiparasitario en el que algunos expertos en la materia de farmacología consideraban que podía tener propiedades antivirales. La evidencia no fue suficientemente robusta y se descartó. Esto incluye lo que la Organización Mundial de la Salud identificó en su ensayo Solidaridad. Sin embargo, en meses recientes ha habido un nuevo aporte de evidencia y actualmente, como suele ocurrir en ciencia, hay una conversación abierta sobre cuáles son los elementos de evidencia que podrían hacer que se hubiera convencimiento sobre el uso de este producto con base en la ciencia. No hay un consenso todavía, algunas tendencias sugieren que sí, otras todavía sugieren que no, y esperemos que en algún momento haya una resolución clara sobre si sí o sobre si no. ¿Mande? Para que sea una alternativa de tratamiento. Lo que buscamos es tener alternativas de tratamiento y así es como ocurre en la ciencia independientemente del COVID. Así es el descubrimiento científico. Gracias. Bueno, vamos a quedar hasta ahora, digo hasta este momento, y mañana continuamos. Hoy vamos a estar en la ceremonia del Día de la Lealtad. Es muy importante recordar esa fecha porque son las vísperas de ese vil asesinato al presidente Francisco I. Madero. Es cuando empieza la llamada decena trágica, que está demostrado que no fueron solo 10 días, fue más tiempo. Esto ya los historiadores lo han aclarado, pero comienza un día como hoy el movimiento opositor al presidente Madero, lo que concluye en un golpe de Estado
y en el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Entonces, hoy es un día que se recuerda como el Día de la Lealtad, porque cadetes del Colegio Militar acompañaron al presidente desde Chapultepec hasta el Palacio, lo escoltaron. Ya en plena rebelión de los golpistas. Entonces fueron cadetes del Heroico Colegio Militar quienes lo escoltaron para venir aquí a Palacio Nacional desde el castillo de Chapultepec. Entonces, hoy vamos a celebrar, a conmemorar, a recordar este acto de heroísmo y de lealtad. Y mañana también, que es el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Fuerza Aérea, vamos a llevar a cabo la inauguración de lo que es la base aérea militar del aeropuerto Felipe Ángeles. Es como una primera etapa de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Mañana van a aterrizar ya en las nuevas pistas aviones, tanto de la Fuerza Aérea como aviones de las líneas comerciales. Ya van a bajar en las nuevas pistas del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, nos vemos más tarde y la compañera va a ser atendida ahora. Y mira, sí, te van a atender ahora mismo. Bueno, muchas gracias. Mañana. Sí.